Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre dorado de 0,8 milímetros de diámetro. En este caso es un alambre muy blandito, pero como es una estructura que va muy ajustadita, pues no va a venir muy bien. Vamos a usar 3 cabos de este alambre. Yo ya los he cortado a ojo, prefiero que me sobre un poquito, pero vamos, está. Depende también de la talla y el grosor del alambre, pues tendréis que cortar más o menos. Y os voy a decir la medida, que se ve que eso os interesa mucho a la mayoría. Os voy a decir la medida en centímetros. Ponemos aquí, pues mira, sobre unos 21 centímetros más o menos he cortado yo. Ya si veis que me sobra mucho o me queda muy justo, pues cortáis más o menos, ¿de acuerdo? Por 3 de 0,8. Sí, yo lo veo una medida razonable para que no quede muy ancho. Vamos a poner un pelín derecho, aunque yo creo que... Es que este alambre se maneja muy fácil, ¿eh? Lo recomiendo de verdad para las personas que tienen problemas osteomusculares. No van a tener ninguna dificultad para trabajar con este alambre. Bueno, y aquí tenemos el mandril, que igual que el mandril, pues podría ser un botecito o cualquier otra cosa que tenga forma cilíndrica. Vamos a poner los alambres así, ordenaditos, los 3 juntos. Y ahora usamos la medida que creamos oportuna. Doblamos por la mitad. Os hago este vídeo porque tengo ahí 2 anillos cruzados, uno parte de un remolino y otro como este de un cruce simple. Y yo sé que hay más y mucha os gustaría aprender a hacerlo. Así que digo, bueno, pues les voy a enseñar algún otro anillo clásico de cruce. Vamos a procurar aquí al doblar que no se monten, ¿eh? Luego ya podéis tunearlo a vuestro gusto, al gusto de cada persona. Le vamos dando la forma poco a poco. Así, intentando no cruzar unos con otros. Si tenemos algún problema para eso, pues cabo a cabo. Leí un comentario en el otro vídeo, digo, ¿cómo sujetar, no? Para sacar esto y que no se mueva. Y decía alguien, con una cinta. Por favor, que nos envíe una foto, un pequeño vídeo, porque yo no sé. Puede ser muy buena idea, pero yo, a mí no me da más. No sé a lo que se refiere exactamente, ¿no? Porque si yo le pongo una cinta y luego tengo que ir moviendo los alambres, pues la cinta se va a mover, ¿no? La cinta se va a mover seguro. Bueno, ya está en el otro lado. Partió de aquí y ha dado un giro, que es medio giro, perdón. Aquí igual, vamos a irlo moviendo hacia acá. Todos. Y como ya está aquí el inicio, pues en teoría ya no se va a soltar tan fácil. Era al sacarlo, ¿no? Lo que hablábamos de que, bueno, pues se sujeta, no como se puede. Pues eso, si esa persona que comentó, pues que nos mande una foto de cómo lo hace, ¿no? Una vez fuera del mandril. Porque a mí, yo no caigo ahora mismo la forma en que me dice. Sería muy interesante si te ayuda. Entre todos sabemos más, aquí hay muchos profesionales que siguen el canal, ¿eh? Ya no es como antes, que había más que nada trabajo de principiante, ahora hay de todo, de nivel medio también. Bueno, pues veis estas patitas, estos cabitos los he dejado más para afuera. ¿Por qué? Porque voy a empezar a enrollar con este y me interesa así, de este modo. Y ahora sí, es cuando se suponía que cogíamos la cinta. Hay que sacarlo del mandril y sujetarlo aquí con cuidadito.
Yo voy a ir aquí, así, agarrando de vez en cuando. Pues si le pongo una cinta aquí, pues cada vez que mueva un cabo, pues no sé lo que quiere decir esa persona, pero realmente me gustaría mucho, ¿eh? Que escriba la página del taller de Villanoche, que nos muestre qué es lo que quiere decir. Eso estaría genial. No olviden nunca que somos... Yo voy agarrando y ya está, para que no se mueva. No olviden nunca que somos una comunidad y entre todos sabemos más. Si queréis más anillos de este tipo, a partir de un cruce simple o remolino, solo tenéis que dejarlo en comentarios. Ya puedo apartar el mandril, ya no me hace falta. Bueno, pues aquí hemos dado una vuelta completa, vamos a dar media más. Media más y cortamos aquí, o por la parte de encima o por la de abajo. Yo en mi caso voy a cortar por la de abajo porque me interesa aquí dar media vuelta más. Vamos ajustando todo esto. No apretamos demasiado en el aro para que no se opriman las tres vueltas. Esto es muy, realmente muy fácil, ¿eh? Voy a apretar todos estos cabos. Bueno, ya no se movería más, ya está completamente sujeto. Aquí cortamos este cabito. Fijaos que nos sobra, ¿verdad? Que nos sobra un poquito, pero nos viene muy bien para tirar y acoplar. Que algunos tenéis un alambre pues más duro, ¿no? Bueno, con el siguiente cabo pues hacemos lo mismo. Damos la vuelta aquí redondeando. Damos la vuelta aquí redondeando y pasamos por el aro otra vez, todo igual. Todo esto que nos estorba podemos apartarlo de momento. Y le tenemos que dar pues las mismas vueltas. No, aquí he quedado una vuelta en el centro de separación, pero por detrás van dos vueltas. Voy oprimiendo la primera para que no se forme aquí un montoncito con los alambres. Traspaso otra vez. Ya os digo que aunque sobre, pero fijaos, nos hace falta, ¿no? Para tirar. Nos hace falta. Bueno. Veis que entre vuelta y vuelta lleva una vuelta cortita más, ¿no? Pues aquí cortamos. Aquí en el lateral, ¿eh? Que no en la parte de atrás, sino en el lateral. Va a ser mucho más seguro y cómodo. Y oprimimos. Y vemos que van quedando pues muy sueltas y demás. Este no es el caso, ¿no? Van quedando bien. Pues oprimimos aquí hacia el centro. Otra vuelta más. Yo a partir de tres cabos, depende qué grosor, lo considero excesivo, ¿no? Pero hay gente con el dedo muy grande o que no le importa que el anillo le quede ancho porque a lo mejor lo va a usar en este dedo. Entonces no le va a rozar con los otros dedos. Vámonos aquí. Esto ya podía estar hecho, ¿no? Lo que pasa es que yo hablo mucho. Y prefiero hacerlo despacio porque es realmente como se ven las cosas, ¿no?
Al ir oprimiendo, fijaos, me coge la curva de la parte de debajo. Vamos aquí a ajustar bien al centro. Listo. Ya tenemos aquí esa vuelta que tenemos entre uno y otro. Pasamos de nuevo y cortamos otra vez por el lateral. Esto a oprimir aquí, ¿veis? Y me coge la curva. Listo. Y cortar. Esos cabitos, pues bueno, nos van a servir más que para argollas, ¿no? Porque es muy fino este alambre. Pues para engarzar bolitas para otro trabajo. Bolitas pequeñas de colgantes y demás. Ya está. Siguiente alambre. Pues eso, yo más de tres cabos lo veo mucho, ¿eh? Porque luego van aquí enrollados seis, ¿no? Los extremos de cada uno. Traspasamos el aro. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Muchos decir, bueno, los anillos a mí, ¿los anillos qué? Los anillos nada, los anillos es lo mismo que cualquier otro trabajo. Yo anillos mucho no he hecho porque cuando se vende por ahí, pues es muy difícil calcular la medida de la gente que va a pasar, ¿no? No se puede decir, ah, pues esta talla es la que tiene casi todo el mundo. ¿Qué va? ¿Qué va? Hay medidas muy dispares. La pulsera es más vendible, ¿no? Porque se pueden quitar un eslabón, poner una cadenita y dan menos problemas. Sin estrujar, ¿eh? Los tres aros que queden así, ajustaditos. Podemos también usar este alicate para aplanar aquí un poco más. Ya se quedan aquí los aros mejor. Fácil, fácil. Ya podía haber hecho dos, ¿eh? Pero os estoy esperando para que lo podáis hacer a la vez que yo. Los anillos ocupan muy poco eso, un buen momento para hacer anillos, ¿eh? Es un gran momento porque esto no os va a ocupar nada. A mí, bueno, yo hago anillos abiertos, pero no me gustan. Considero que es mucho más seguro estos anillos. Quería comentaros algo porque, no sé, el otro día sirvió de risa. Ya sabéis que de vez en cuando paso por los grupos y si hay alguna pregunta que puedo contestar, pues la contesto, ¿no? Pulseras para una niña de 6 meses. ¿No ves? No me jodo. Eso no se hace. Eso no se hace, los niños pueden tragar cosas. Ya hay un caso en la familia, por ejemplo, de un primo mío que se tragó un anillo y lo tuvieron que operar. Mi hermano se llegó a tragar canicas, cabezas de cerillos, increíble, ¿verdad? Y un pequeño rollo de alambre, que cómo se hace eso yo no lo sé. Eso quiere decir que tengáis mucho cuidado con los bebés. Y con niños de 4 años inclusive, ¿no? El caso de estas familias que yo digo son 4 años, ¿eh? Hay niños que son, no sé, que no se tragan nada, pero hay otros que sí. Y sobre todo un anillo es muy fácil, pues se ponen a chuparse el dedo, terminan sacándolo. Y tiene esa gracia, luego no queremos acabar en el hospital. Y a mí no me gustaría que nadie se tragase una pieza mía. Me sentiría muy responsable, aunque yo no sea la madre,
por 2 euros, 2 pesos, 2 soles o lo que tengáis en vuestro país, no merece la pena, ¿eh? No, no lo hagan, sin más. Es mi recomendación. Luego ya cada uno allá con su conciencia e inteligencia. Ya os digo, ni siquiera los griegos eran tan tontos en la edad de bronce, ¿eh? Le colgaban a los niños las cositas en la cuna. Y la bulla no se la ponían hasta los 12 años. La bulla es una especie de semiburbuja. Lo que viene a ser ahora la medallita, ¿no? La medallita del San Antonio de, o lo que le pongáis a los niños por ahí, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya vamos haciendo. Fijaos qué fácil, ¿eh? Todo el rato lo mismo. Todo el rato lo mismo. Es un anillo de cruce simple lateral. Significa que engancha en el lado. Por ahí le llaman, bueno, pues anillo de ola, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues se llama así, ¿no? También cada uno le llame como le da la gana. A lo mejor nombres y cosas que venden más y que yo desconozco. Bueno, pues ya tenemos otra vuelta aquí. Completa. Podríamos ya cortar aquí en la parte de debajo del lateral, pero yo voy a cortar aquí. Fijaos que poco me queda aquí para mover. Son trocitos muy muy pequeños los que nos sobran. Merece la pena que sobre ese pedacito. Voy a dar una vuelta más para cortar en la parte de encima, porque me parece que así va a quedar más cómodo. Listo. Y cortamos aquí. ¿Ven? Antes que llegue al aro, aquí. Bueno, pues estos son los cabitos que nos van sobrando, que los podemos aprovechar. Yo os digo que cuando sobren cabitos, pues continuar con un trabajo en el que podáis utilizarlo, porque si no tenéis cabitos ahí de muchas cosas y no acabáis nunca, ¿no? Bueno, vamos a comprobar aquí que todo esté bien ordenadito, que no clave. Vale, esta punta ya está bien. Y bueno, no se ha movido, lo tenemos que sujetar con el dedo un poco. Que me cuenten el rollo ese de la cinta, porque yo no me he enterado, la verdad. Que nos manden un vídeo, una foto y demás y nos expliquen. Nos viene bien a todos, a mí también. Bueno, pues ponemos aquí en el mandil. No ha perdido la forma redondeada, todo está bien. Y ya tenemos nuestro anillo de cruce simple lateral. Muy fácil, muy cómodo, se puede utilizar para diario. Fijaos lo que os decía, ¿no? Podéis usar un alambre más, quedan cuatro, ¿no? Pasaría por aquí y tendría un trozo aquí más. Luego ya daría en el lateral de los dedos. Pero bueno, ya depende del dedo, del gusto y demás. Si usáis un milímetro o tres cabos, está bien. Voy a poner este lado derecho. Ya me conocéis que soy un poquito matizada, ¿no? Pero ya que está hecho, pues lo vamos a poner aquí todo derechito, ordenado. Nos fijamos en el aro. Que si saliese mal, pues vuelta a empezar, ¿eh? Que no pasa nada. A mí me gusta así, para arribita. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Un anillo con cruce simple lateral. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte. Comparte, siempre comparte. Suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.